brain. Debes parar la música. ¿Se está propasando conmigo? ¡Lo atrapé! ¡Genial! ¿Por qué de repente te pareces a tu papá? ¿Miau? Señor gato, he estado tratando de averiguar eso desde que se mudó con nosotros. Oye, Coop, espera a que veas lo que te traje de la casa del canje. ¿Qué es? ¿Qué está pasando, papi? Miren esto. Vaya, estas bisagras necesitan aceite. ¡Gracias, papá! Cuando tenía tu edad, tuve una batería y solía tocarla día y noche. ¿Qué tocabas tú, Henry? ¡Oh! Soy yo, señor Wurtenberger. Es solo que ahora me parezco a mi papá. ¡Papi! ¿Dónde está mi regalo? Bueno, Millie, ¡Ay! Volveremos a salir y te traeremos algo. ¡Viva! ¡Ay! Pero antes arreglaré las bisagras de la cajuela. ¡Ahí está, Coop! ¡Y aquí tienes tus baquetas! ¡Qué bien! ¿Quieres quedarte a mirar? Luego, hijo. Vamos a volver a ver si encontramos algo para Millie en la casa del canje. ¡Y será mucho mejor que esa tonta batería vieja! ¡Diviértete! Tocar sin parar, sin duda da sed. ¡Ahí voy! ¡De vuelta a tocar! ¡Mi batería nueva! ¿Tú hiciste esto? ¡Vas a caer, señor gato! ¡Prepárate a ser aplastado! ¿Qué pasa? ¿Te duele el oído? Entonces supongo que no debería hacer esto. ¿Quieres alejarte del ruido? Entonces deberías irte. Está bien, como tú quieras. ¡Quema, quema! ¿Sabes? Hay un montón de cosas ruidosas en esta casa. Encontraré algo en esta casa que no puedas destruir. Soy la chica más afortunada. Tengo algo mejor que el oro y la plata.
canción, Milly. Está bien. Oye, señor gato se ve enfermo. Pues, ¿sabías que el canto mejora a los gatitos enfermos? ¿De veras? ¿Yo puedo cantar? ¡Claro que puedes! Y ese es un generador de ruido que no puedes destruir. ¡Señoras y señores! ¡Milly! ¡Cantaré para el señor gato! ¡Perro, mi pez, mi pato! ¡Pero es el menino que adoro! ¡Señor gato! ¡Bravo, queridita! Estoy cantando para que el señor gato se sienta mejor, papi. Entonces, yo sé cómo ayudarlo. Mi viejo clarinete junto con tu canto, Milly. Esto sin duda ayudará al señor gato con... lo que sea que le moleste. ¡Esperen! ¡Yo también quiero tocar! ¡Improvisemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Miren! ¡Está funcionando! ¡Señor gato incluso está bailando! ¡Papi tiene un clarinete! Un bongo, van a oír nuestra música hasta en el mismo bongo. Oigan, ¿qué dicen si llevamos esto afuera y hacemos un desfile? Estoy cantando afuera, arenque con salfuera. No puedes esconderte porque canto fuerte. ¡Dejen ese alboroto! ¡La señora Manson! ¡Señora Manson! ¡Oh, hola, Milly querida! Milly solo estaba dándole a señor gato una pequeña terapia de canto, vieja señora... señora Manson. No le molesté, ¿o sí? Tú nunca podrías molestarme, Milly querida. ¡Usted, por otra parte, deje de estrangular a ese clarinete! ¡Si hay algo que no soporto, es un clarinete! Cuando un bufón que no sabe cómo tocar uno, lo hace sonar como un mono en un molino de carne. ¡Tome lecciones! Yo era tercer clarinete en la banda de la secundaria, para que lo sepa. Llevaré adentro a mi clarinete. Por cierto, ¿dónde está? ¿Y dónde está, señor gato? Eso quisiera saber. ¡Puedo cantar mi canción! ¿Dónde está, señor gato? ¿Dónde está, señor gato? Creo que perdió su voz. Vamos, cariño. Tu garganta necesita té caliente, miel y un largo, largo descanso. ¡Pero tengo que cantar para que señor gato se alivie! ¡Grandioso! ¿Ahora qué voy a usar para librarme de... ¡señor gato! Parece que quiere que cante otra. Rápido voy huyendo, que un gato harapiendo quiere acabar conmigo. En mi cuarto busco abrigo. Retrocede o le diré a papá lo que le hiciste a mi batería. ¿Sí? Pues, escucha esto. Está bien. ¿Qué está pasando allá arriba? ¡Nada! ¡Todo está bien, papá! ¡Papi, el té funcionó! ¡Mi garganta está mucho mejor! ¡Qué bueno, Milly! ¡El show debe continuar! ¡Vaya, Goop! ¡Con esos altoparlantes haré que toda la ciudad se sienta mejor! ¡Sin duda lo harás, Milly! ¡Sin duda lo harás! ¡Estás al aire! ¡Cuando quieras! Mi voz es un instrumento delicado. ¡Milly! Finalmente mi voz va a sonar. Para señor gato voy a cantar. La 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 la. ¡Cantando muy alto estoy! Para que oigan mi canción. ¡Vamos todos a bailar! ¡Hasta
podría estar un poco alto? ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Papá! ¡Confiamos en ti, Horacio! ¿Están bien, chicos? Esa fue toda una caída. Por desgracia, creo que señor Gato se siente mucho mejor. Gracias, gracias. Y ahora, ¿les canto otra? Siempre dejas a tu público queriendo más. Igual estoy cansado del karaoke. ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? Más tarde, dulzura. Veamos qué hay en la tele. ¡Coop! Ah, estaba disfrutando de la paz y el silencio. ¿Ustedes no? En destrucción. ¿Qué fue eso? ¡No! Alguien olvidó poner el freno. Oh, bueno. Ahora podemos usar el dinero del seguro para remodelar. ¡Quiero un cuarto de juegos! ¡Ah, oh, yo quiero un castillo de princesa! Un trabajo tan grande significa que necesitaré unos ayudantes especiales. ¿Oyes eso, señor Gato? ¡Vamos a ser los ayudantes especiales de papá! ¡Cuarto de juegos! ¡Aquí voy! Papá, puedes contar conmigo. ¡Ay! Recuerda, hijo, mide dos veces, corta una vez. ¡Entendido! Ayudante especial, Millie, y señor Gato reportándose al servicio, papi. Yo sostendré eso. ¡Suelta eso, Millie! ¡Yo también estoy ayudando! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Niños! ¡No! ¿Ves? Ahora lastimaste a papá. ¡Que no! ¡Sí! ¡Tú lastimaste a papá! ¡Yo te vi! ¡Oigan! ¡Ya es suficiente! ¡Hay espacio para dos ayudantes! Aquí tienes un trabajo importante, cariñito. Une esto con pegamento y sosténlo apretado hasta que se seque. Está bien, papi. Puedes ayudar a extender el pegamento, señor Gato. Y Coop, tráeme uno de esos tablones. ¡Un tablón saliendo! ¡Sí, pero no los claves en la pared! ¡Fue, señor Gato! Oh, bueno, fui yo esta vez. ¡No! Escogiste al asistente equivocado para hacer este trabajo, papi. ¡No! ¡Comida de gato! Escondió Frisky Pits en la pared. ¿Quién sabe qué más encontraremos? ¿Más comida o peligrosas armas espaciales? No seas ridículo. Obviamente los constructores lo pusieron ahí como aislamiento. Parece que estás pegado a mí, señor Gato. Yo ayudaré, papi. Más despacio, Millie. En un sitio en construcción tienes que estar al tanto de todo. Ah!
¡Oye! ¿Qué estás tramando? ¡Ay! Ku, si quieres ese cuarto de juego, tienes que comportarte o podría convertirlo en el dormitorio del señor gato. ¡No! ¡Es una de las armas de señor gato! ¿Ves, papá? Te dije que ese gato no andaba en nada bueno. Lo que yo veo es una aspiradora de mano. Debí dejarla ahí cuando aspiré el pelo de gato de las rejillas de ventilación. Señor gato no tiene pelo. Oh, cierto. Bueno, al menos ya puedes usar la aspiradora para limpiar tu desastre. Vamos, Millie, busquemos unos tabiques de yeso para tapar ese hueco. ¿Eso te parece gracioso? ¡Wow! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, por favor! ¿Qué tan difícil puede ser aspirar? ¡Eso no era una aspiradora! ¡Era una mortal máquina vaporizadora construida por ese siniestro topo mutante! ¡Claro! ¡Un topo mutante que juega con bolas de estambre! ¡Papá, ven rápido! ¿Ahora qué, hijo? ¿Puedo traerte un martillo? ¿Sí? Ve bien. Ay, solo terminemos. Lo mejor de pintar es que la casa es tu lienzo. Por eso es que estoy pintando un mural gigante de señor gato. Gracias a ti, tengo que limpiar todo este desastre. Es de lo más aburrido. ¡Genial! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cielos! Espera a que papá vea esto. Esto probará que tenía razón. ¡Con Billy en la escalera! ¡Papá, fue señor gato otra vez! Y este casco puede contactar un mundo gatuno extraterrestre lleno de gatos lampiños con tecnología avanzada. ¡Receso para almorzar! Estamos un poco retrasados por todo el trabajo de reparación. No debería perder mi castillo de princesa solo porque Koopa es un torpe. Es culpa de señor gato. Olvida al gato o tu cuarto de juego se convertirá en el cuarto del gato. Lo haré, papá. Lo prometo. Bien, se terminó el receso. Recuerden, no más catástrofes. ¿Entienden? Buen chiste, papá. Primero voy a tener ese cuarto de juego y luego te atraparé. Bien, Millie, descúbrela. ¡Viva! Una torre de princesa y un cuarto de juegos. Dame 5. Ahora vamos a ver a tu hermano. Entonces, ¿qué opinas, hijo? ¡Fabuloso, papá! ¡Mi nuevo cuarto de juegos es genial! Estoy orgulloso de ti. Te concentraste en el trabajo y te las arreglaste para no destruir otra cosa. Mucho. Y ahora voy a preparar la cena en mi cocina nueva. Puedo ser el único que sabe el secreto de señor gato siempre y cuando tenga esto. ¡Oh, no! ¡No! ¡Se acabó! Cuando papá vea este rayo congelante en acción, tendrá que creerme. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ay, mi dedo! ¡Ah!
¡La cena está casi lista! ¡Ay! ¡Hora de descongelar ese refrigerador! ¡Coop! ¿Tomaste mi tiara? Puedes correr, pero... ¡Te tengo! Este equipo Coop de demolición va a desarmarte de una vez por todas. A menos, por supuesto, que tengas todas tus armas listas para atacarme. Estaba esperando que el castillo de princesa durara más de 6 minutos, hijo. Ese es el fin de tu cuarto de juegos también. Pero, señor gato. No más peros, solo limpia. Pero. El mejor videojuego del mundo.